El primer lunes del mes de abril de 1625, época de intrigas palaciegas y duelos caballerescos, llegaba al pueblo de Meun, camino de París, un joven de 20 años llamado D'Artagnan. Al partir de su pueblo natal en la Gascuña, su padre le había dicho: toma mi viejo caballo y mi espada, y si vas a la corte, sé valiente, pelea por cualquier cosa, y no obedezcas a nadie más que al rey y al cardenal Richelieu. Recuerda, pelea por cualquier cosa. ¿De qué, oh rey? ¿No habéis visto nunca un caballero? ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Pardiez! Solo un caballo gascón puede ser tan exageradamente feo. Y el que lo monta es un gascón, cuidado. Saben tener genio vivo. Es un color muy conocido en botánica, pero jamás visto en un caballo. Decidme de qué os reís, caballero, y reiremos juntos. No os hablo, caballero. Pero yo sí. Conservad la calma, caballero. Solo comentábamos el curioso colorido de vuestro animalejo. No permito que os riáis de mi caballo. ¡Oh, señores! ¡Eso es un caballo! ¡Basta, señor burlón! ¡Y guardia! ¡Que pagaréis cara a vuestras salidas! ¿Qué decís? ¿Estás loco? Perdonad, mi lady, este espectáculo. Una diversión para vos, conde, la mejor espada de Francia. Gracias. ¿Habéis cumplido el encargo de su eminencia? Mirad. Es Constancia Bonacieux, dama de la corte y encargada de facilitar la entrevista entre el duque de Buckingham y la reina. Muy bien, mi lady. El cardenal os sabrá recompensar. El duque ha partido ya de Inglaterra hacia aquí. ¡Volemos a París! ¡Vamos! Espero que delante de una dama no huiréis. ¿Yo huir? Pensad que el menor retraso puede echarlo todo a perder. Tenéis razón. Vamos. Si sois un caballero, hacedme frente. ¡Traicionero! ¡Cobarde! ¡Mal caballero! ¡Virro! ¡Maldito garcón! ¿Habráse visto impertinente igual? ¡Cobarde! ¡Traicionero! Sí, caballero, es un cobarde, no me ha pagado. Pero ella es muy hermosa. ¿Quién es? ¿No la conocéis? Mi lady de Winter. ¿Lady? Madame de Gemené. La reina ha recibido carta del duque de Buckingham esta mañana. Es necesario avisar al cardenal. A esta hora está jugando su partida de ajedrez con el rey. Corro a luz. Vos esperadme en vuestra casa. Vamos en vuestro coche, señora. No tengáis temor. Esta partida la gana Richelieu. Vuestra majestad pierde un peón. Un peón es como un mosquetero. Su muerte no decide la batalla. El señor de Treville, capitán de los mosqueteros. Hacedlo pasar. Adelante, monsieur de Treville. Tengo quejas contra vos. Y el que se queja soy yo, capitán. Porque tres de vuestros mosqueteros, os daré sus nombres, Porthos, Athos y Aramis, se han vuelto a batir en duelo con mis guardias. He prohibido los duelos de Treville. Majestad, si son culpables, yo... No sois el mejor juez, monsieur de Treville. Tampoco el señor cardenal lo es,
puesto que odia a los mosqueteros del rey. ¿Odio? O como queráis llamarle, monseñor. ¿Treville? Acabaréis, cabeza gascona. Id y tranquilizaos, averiguadlo todo y volved. Mañana os espero. Peón por peón, cardenal. Jaque a la reina. Ya veis, señor, que un peón puede tener importancia. El señor Conde de Roxford desea ver a su eminencia el cardenal. ¿Qué pase? Sin que la pérdida de vuestra reina signifique una coincidencia, señor, debo comunicaros que el duque de Buckingham ha salido de Inglaterra y viene hacia París. ¿Y qué viene a hacer aquí? Lo ignoro, pero le ha escrito a la reina sin duda anunciando su próxima llegada. ¿Y esa carta? En poder de la reina. ¡Quiero esa carta! Y ordena que prendan al duque en cuanto llegue a París. ¿Prender al duque? Al primer ministro del rey de Inglaterra por sospecha. ¿Sospecha? Pues yo os digo que la reina no me ama. Os digo que ama a otro. Os digo que ama a ese infame de Buckingham. Y ahora quiero esa carta para desenmascararla. Solo habrá un medio. ¿Cuál? El de encargar al señor guardasello Seguier el registro de la reina. Ordenadlo así. Las órdenes de su majestad serán cumplidas. El canciller guarda fiel. Majestad. ¿Qué deseáis, caballero? Perdonad, señora, pero en nombre del rey y con todo el respeto que vuestra majestad me merece, debo de efectuar un registro completo de vuestros papeles. ¿Cómo un registro? ¿A mí? Esto es indigno. Es una orden del rey, señora. Bien. Registrad, señor. Estefanía, entregadle las llaves de mi secretario. Señora, pero debo registraros. ¿Os haríais poner la mano sobre vuestra reina? Soy un fiel súbdito del rey, señor. Veo que los espías han servido bien al cardenal. Efectivamente. Hoy he recibido una carta. Está aquí. Entonces, dádmela, señora. No la entregaré más que al rey. Soy el encargado de llevarla. De modo que si no me la entregáis... ¿Qué haréis? La tomaré. Decidid, señora. ¿Sabéis, señor, que se ejercita una infame violencia? Excusadme, señora, pero el rey... No lo consentiré. Tomad y libradme de vuestra odiosa presencia. Franceses del demonio, volvamos a España, mi señora. Muy mal de vos, cardenal. La carta de Buckingham solo contenía alusiones políticas, planes para derrocar al cardenal y ni una palabra de amor. Además, el cardenal considera que ha sido un error confiaros estas diligencias contra Buckingham. Porque soy inglesa. No tengo patria. Muy bien. ¿Dónde está el duque? Sabemos que ha desembarcado en Francia. No basta. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿En qué lugar se encuentra en este momento? Constancia es la única que lo sabe. Pero no quiere hablar. Entonces,
Estamos perdidos. Mañana el cardenal prescindirá de nuestros servicios y con razón. Yo la haré hablar. Esperad. Es una cobardía. Hablar y nada os ocurrirá. Nunca. Entonces aplícale las cuerdas hasta que le sangren las muñecas. Pues sabéis que hacer esto me repugna. Dame a mí, inútil. ¿Hablaréis ahora? ¿Dónde está el duque de Buckingham? No lo diré. Luego lo sabéis. Nada sé. Confesad que la reina os había enviado llevando un mensaje para el duque. Nada sé. Hablad. No, aunque me matéis. Hablad, os ordeno. Esto costará la horca, Lady Winter. Ya vendrá quien me salve. Ni la reina ni nadie podrá auxiliaros. Hablad. A estas horas la reina lo sabrá. Arrojé el pañuelo con la corona real y un mensaje. ¿Creéis que podríais engañarme con eso? Es verdad. En Maine, cuando nos detuvimos en la hotelería. Sí, y fue recogido por aquel joven caballero. Ya veis cómo no estoy tan sola. Lógico sería mandarlo prender por los guardias, pero debemos evitar que se entere el cardenal. Haz las cosas con cautela y rescata ese pañuelo, cueste lo que cueste. En ello te va la vida. No me moveré de las puertas de la ciudad. Confiad en mí. Gracias, gran señor. Solo faltaba que ese loco gascón se metiera en nuestros asuntos. Bien plantado, con un caballo anaranjado. ¿De la Gascuña? Listo, bueno. De la Gascuña llego. Si puedo serviros en algo, mandad. Indicadme ya que os ofrecéis dónde queda el palacio del señor de Treville. ¿Le conocéis? ¿Quién no conoce al capitán de los mosqueteros del rey? Acompañadme. Esperad. ¿Es mi criado? Sería un honor, pero ya lo soy de... ¿De quién? De nadie, caballero. Bien, te adopto. Mil gracias, caballero. Ese es el cuartel. Búscame alojamiento y vuelve a buscarme aquí. Bien, señor. Deseo ver al señor de Treville. Pasar, caballero. ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Siéntate!
Recomendado al capitán de Treville. ¿A quién anunció? A D'Artagnan. Aguardad. Y vosotros, señores mosqueteros, decid al capitán que Porthos y Aramis están presentes. Así lo haré. Seguidme, caballero. Athos, Porthos, Aramis, pasad. Está con viruelas, señor. ¿Viruelas a su edad? Gloriosa historia, me contáis. ¿Sabéis lo que me dijo el rey ayer? Que en adelante reclutará sus mosqueteros entre los guardias del cardenal. ¿Y por qué, señor? Porque los mosqueteros están haciendo un triste papel. El cardenal me ha asegurado que sus guardias se han visto obligados a arrestar a alguno de vosotros. Y os ha nombrado. Y a Athos también. Mi capitán, es necesario deciros la verdad. Éramos 6 y ellos 8. 2 de los nuestros quedaron muertos y Athos con una herida en el hombro. Por lo visto el cardenal ha exagerado, como siempre. Mis compañeros me han avisado que me llamabais. Presente, visitante. Vuestra mano, Athos. No sabía que estabais herido. Lamento, señor, haber faltado a vuestras órdenes. Pero estaba de por medio el honor de los mosqueteros. Richelieu nos odia, señor de Treville. Odia al rey y a la reina. Los guardias nos provocaron, señor. Y yo inicié el duelo dándole un puntapié a Bernabú, a quien tenía más cerca. ¿Sabéis, señor, que me satisface más dar un puntapié que una estocada? Bien, señor. Tratándose del honor es otra cosa. Sabéis que los duelos están prohibidos por el rey. De modo que espero que los cortaréis. A no ser que os ataquen. Entendido. De confiar. De manera que vos sois... D'Artagnan, señor. El hijo de mi gran amigo y compatriota D'Artagnan. ¿Qué puedo hacer por vos? ¿Necesitáis dinero? Está bien, conozco ese gesto. Muy de nosotros, los gascones. Yo vine a París con 4 escudos y me hubiera batido con cualquiera que me hubiese dicho que no podía comprar el Louvre. Señor, al dejar mi pueblo me proponía solicitar una casaca de mosquetero. Pero ahora comprendo que tal favor sería enorme y temo no merecerlo. Efectivamente, para ingresar en nuestro cuerpo es menester haber realizado algún hecho notable. Es la regla. Bien, os prometo que no esperaréis mucho tiempo. Mientras tanto, daré una carta para el director de la Academia Real. Necesitaréis perfeccionaros en los ejercicios que convienen a un caballero. Gracias, señor. ¿Crees cumplido? No seréis vos quien me dará lecciones de cortesía. Puede que sí. Tenéis suerte que estoy apurado. Señor apurado, a mí podréis encontrarme sin correr. ¿Dónde? Detrás del Louvre. ¿A qué hora? A las 12. A las 12 estaré allí. ¡Mil rayos! ¿Estáis rabioso para atropellar de tal forma? ¡Y es valiente! ¡Os prevengo que vais a estrellaros si tratáis hacia los mosqueteros! Estrellarme yo, señor. Es una palabra demasiado dura. ¡Idos al cuerno! ¡Idos al diablo! Me responderéis de ese insulto a la una de tal de Louvre. Allí estaré. ¿Dónde tenéis los ojos, señor Gascón? Sí, ya sé, ya sé. A las 2 de tal de Louvre. Maldito. Lo he perdido. Señor, puesto que vais a morir a manos de esos mosqueteros, ¿seréis tan gentil de darme cierto pañuelo? ¿Cierto pañuelo?
sí que dejó caer una dama ayer frente a una hostería donde vos... ¿Conoces a la dama del pañuelo? Sí, es decir, no. ¿Contesta, sí o no? Acompañadme, caballero, y os llevaré hasta ella. Tengo una hora. Vamos. Por acá. Gracias, caballero. No sabéis el alivio que siento al ver que acudís a mi llamada. Solo espero saber quiénes son vuestros enemigos. Mi enemigo se llama Lord Winter. Estaba con su hermano, el que murió hace un año. Y ahora este me persigue para que renuncie a la herencia. Decidme dónde puedo hallarle y sabrá que no estáis sola en el mundo. Señora. ¿Qué títulos tengo para tanta bondad? Señora, no os he podido alejar de mi pensamiento desde que os vi ayer. Qué feliz me hacéis, caballero. Más feliz soy yo, señora, de poner mi espada a vuestro servicio. Pero permitidme que me retire. A las 12 tengo cierto compromiso de honor. ¿Un duelo? Tres. ¿Tres? Qué valiente sois, caballero. ¿Y si os matan? Es lo que temo. Quedaré por vos. Y si os salváis, os espero esta noche a las 11. Estará Lord Winter. Solo la muerte podrá hacerme faltar. Marchais. ¿Milady? Sí, ese hombre para saber qué le ocurre. Quizá me convenga que quede con vida, aunque lo dudo. No temáis, señora. Yo lo acompañaré. Y si él cae, os traeré la noticia. Avisar a dos amigos míos que me servirán de padrinos, pero aún no han llegado. Yo no tengo padrinos porque no conozco a nadie en París, fuera del señor de Treville. Si estáis apurado y queréis despacharme enseguida, no os dejéis por mí. Os lo ruego. Me agrada esa frase. Os aseguro que si no nos matamos, será un placer para mí conversar con vos en otra oportunidad. Oh, aquí están mis padrinos. Paso con el señor. Sí, y yo también. Lo mismo digo. Os pido excusas. ¿Excusa? No hay excusas. No me habéis comprendido, caballero. Os pido excusas para el caso de que no pueda pagar mi deuda a los tres si me mata el señor. Y ahora, señor, guarde. Que son cinco. Y nosotros tres. En realidad somos cuatro. No soy de los nuestros. Pero mi corazón pertenece a los mosqueteros. Silencio. ¿Con qué batiéndose, mosqueteros? ¿Y qué hacemos con los heridos, Vamos, seguidme. Estáis detenidos. Seguid vuestro camino, si tenéis algo mejor que hacer. Si nos desobedecéis, nos atacaremos. Apartad, joven. Sí, podéis iros. Salvaos. ¿Cómo os llamáis, valiente? D'Artagnan, señor. Y bien, Athos, Porthos, Aramis, D'Artagnan. Contestemos a estos señores. Así que ofrecisteis, Cuernos, ¿y eso os asombra? Venid. Ellos. Thank you.
los mosqueteros del rey. Todos para uno, uno para todos. Permiso, caballero. Yo os invito a probar un vino de España en el Oiseau Blanc. ¿Más todavía? Sí. A mí excusadme, porque a las 11 tengo una cita. ¿Con quién, si se puede saber? Con una dama que ha solicitado mi ayuda. Bah. El amor es como el juego. El que gana, gana la muerte. Permiso, caballero. No puedo negar mi ayuda a una mujer en peligro. Seguro que os engaña. No lo creo. Tened cuidado. Las mujeres han sido creadas para nuestra perdición. De ellas nos vienen todos los males. ¡Bajo las mujeres! Ah, ¡atiende a tu señor, ebrio! Es mejor prevenirle a D'Artagnan. Temo alguna venganza del cardenal. Creo como aquellos caballeros que es mejor que no acudáis a la cita. ¿Quieres callarte? D'Artagnan, quiero hablarte. Salí. Tengo un presentimiento. He sufrido mucho y desconfío. Ayer en el camino una mujer dejó caer su pañuelo pidiendo por... Hoy la he visto. Es digna de ser salvada. Lo haré. Digna de ser salvada, no hay ninguna. ¿Por qué las odiáis tanto? ¿Qué pasa? Buen criado os habéis echado, D'Artagnan. Escuchando detrás de la puerta. ¿Qué? Perdonadme, señor. Disponeos a morir, borracho. Soy un canalla, soy un espía, pero juro que os lo iba a contar todo. ¿A contar qué? Escuchadme, después matadme si queréis. ¡Hablad! Sí, mi distinguido señor y patrón. La mujer que visteis esta mañana no es la que os arrojó el pañuelo. ¡Seguí! ¡Seguí! Es una espía del cardenal. ¿Y quién fue la que arrojó el pañuelo? Constancia Bonacieux, dama de la reina, a quien Milady tiene secuestrada en su casa y tortura. ¿Con qué objeto la tortura? Para que diga el actual paradero del duque de Buckingham. Basta. Caballeros, hay que salvar a esa joven. Desde este momento, por la reina de Francia, estamos en lucha con el cardenal. Uno para todos, todos para uno. Si me has mentido, morirás. Si no, será mi criado para toda la vida. Gracias, mi señor y patrón. Los guardias se llevan a Constancia Bonacieux. Lo impediremos. Vamos. ¡Alto ahí! ¡Salvadme, caballero! ¿Recordáis la contraseña? Sí, señora. Confío en vos. Haré exactamente lo que me habéis indicado. ¿Qué hora es? Las 11. Apuraos. A las 12 tengo una cita. ¿Una cita? ¿Quizá con un hombre? No, con una mujer. Constancia. Constancia.
mujer digna de ser salvada. No hay ninguna. Señor, menos mal que os encuentro. No hay un minuto que perder. Seguidme. ¿Pero qué ocurre? Ah, las mujeres. Seguí a Constancia Bonací cuando escapó del corte, dejándonos en el Louvre. No. Ahí están. ¡Alto! ¿Qué deseáis, caballero? ¿Me reconocéis? Jamás os he visto. En efecto, caballero, nada tengo que ver con vos. Pero sí con esta señora que me ha engañado. Ya os explicaré, caballero. Tomaos de mi brazo y sigamos nuestro camino. Un momento. En el nombre del cielo, mi lord. ¿Mi lord? Sí, mi lord, duque de Buckingham. Y ahora podéis perdernos a todos. Señora, mi lord, mil veces perdón. Mi espada está a vuestro servicio. Sois un valiente caballero. Estoy a vuestras órdenes. Mil gracias. Confiad en mí. ¿Quién está ahí? Soy yo, mi señor y patrón. ¿Y qué haces? Los cuido. Vamos. Enseguida vendrán. Gracias, Constanza. Al té. Levantaos. Os llamo solo para deciros que es necesario que no nos volvamos a ver. Hace 3 años que os vi por primera vez. Y desde entonces os amo con toda mi alma. Aquella noche. No habléis de aquella noche, duque. Por el contrario, señora. Hablemos de ella, puesto que fue la noche más feliz de mi vida. Volved a vuestro parque, os lo ruego. He tenido sueños terribles. Os he visto ensangrentado. Qué hermosa es así. Partid, duque. Y volved más adelante como embajador, como ministro. Pero rodeado de guardias que os protejan. Entonces no temeré por vuestra vida y tendré el honor de recibiros. Dadme una prueba de que es verdad todo cuanto me decís. Partiréis si os doy lo que pedís. Os lo juro. Tomadlo y guardadlo como un recuerdo. Alteza. Me habéis prometido partir. Y cumplo mi palabra. Caballero, decíale a vuestro escudero que estoy en desgracia. Ya se te pagará. No es por eso, gran señor. Es que hoy me han desaparecido mis 7 palomas mensajeras, el mejor correo de Francia. No desesperes, ya aparecerán. ¡Salud, D'Artagnan! ¡Salud! Desde abajo estoy oliendo comida de gran vuelo. ¿Sirve, francés? Sí. ¿Vino la yo? Por dos. Oh. Bueno. ¿Servíos más? Oh, no. Nada menos que de Anjou. El bueno. ¡Oh, bravo! Oh, ¡muy bien! ¡Magnífico! ¡No os decía yo!
¿Qué es esto, Planier? El mejor correo de Francia, señores. Mi querido D'Artagnan, atravesamos por una grave situación. Así es. El señor de Treville ya huele el conflicto con Inglaterra. Lógicamente, el duque de Buckingham se vengará de la afrenta que le hizo el rey, no aceptándolo como embajador. ¿Aún está en París? Tú eres el más indicado para saberlo. ¿No es así? No insistáis, Aramis. Guardar un secreto es de caballeros. Gracias. ¡Mi hombre! ¡Ahora no se me escapará ese demonio! ¡Eh! ¿A dónde vais? Déjale, mejor que lo mate de una vez. ¡Todo quieto ahí! Debo cuidar la retaguardia, señor. Cuida de la mesa, que es mejor menester. ¿Me habéis citado aquí? Porque Lord Winter, con quien ahora tengo una entrevista en el Camino Real, se quedará en París y posiblemente vigilará mi casa. ¿Hay novedades? Madame de Guemenero ha averiguado todo. La reina le dio al duque aquellos herretes que le regaló el rey. ¿El duque está en París? No, partió para Inglaterra. Bien, informaré al cardenal. Señor D'Artagnan. Perdonadme, os confundí. Os pido mil excusas. Muchas cosas debo perdonar. No vinisteis a verme. Es que me pareció que era un caballero. Todo. Creísteis en las palabras de otro. ¿Subí? ¿Creéis que os he mentido? No es así. Estoy en las manos de un hombre que me obliga a hacer cosas que me repugnan. Sin embargo, Constancia Bonacieux. Sí. Vos la salvasteis de las garras de ese hombre. ¿Y quién es ese desalmado? Está por llegar. ¿Aquí? Si hubierais hecho por mí lo que hicisteis por Constancia, esa pobre niña. En fin, ahora os pido que os retiréis. Él no tardará. No, señora. Me quedo. Tomad en prueba de la confianza que me demostráis y de la que yo tengo en vos. Vale una fortuna. No puedo aceptarlo. Es nada en relación con el servicio que me vais a prestar. ¿Qué debo hacer? Cuando llegue ese hombre, desembarazadme de él. ¿Por qué me habéis citado, Lord Winter? Hasta que no se aclare la muerte de mi hermano, debéis considerarme vuestro enemigo. Dadme los papeles. Bien sabéis que soy inocente. Ya tendréis noticias. Señora, permitidme que os ofrezca mis servicios. Este caballero me parece que os molesta. De buen grado aceptaría si no fuera mi cuñado. A casa. Caballero, es bien extraño todo esto. ¿Queréis decirme quién sois? D'Artagnan, en ti hombre gascón. ¿Y vos? Lord Winter, barón de Sheffield. Permitidme dudar. Un gentil hombre no puede perseguir así a una mujer indefensa. ¿Y quién os ha contado esa patraña? Ella a mí. Y me ha pedido protección. ¿Y qué pensabais hacer para protegerla? Mataros, si es necesario. Comprendo. Es lo que ella quisiera, infame. No la insultéis. ¿Qué ganaría ella con vuestra muerte? 300.000 libras y un condado. Es mi heredera. Caballero. Perdonad. Me he equivocado.
No os preocupéis. Ahora me vuelvo a Inglaterra horrorizado por esta mujer. Mi hermano menor, casado con ella, también tuvo una muerte muy extraña. Comprendo. Ella es capaz de todo. Mi mano, señor D'Artagnan. Caballero, perdonadme. Nuestros enemigos sean tan fáciles de eliminar como Lord Winter. Porque todos los anillos sean tan fáciles de ganar como este. Pero una vez contado, ¿cómo fue ese duelo? Una estocada. ¿Dos? ¿Cuatro? ¿Murió enseguida? Como un gentle. D'Artagnan. Rochefort. Le advertí que no viniera. Decidle que vuelva más tarde. Necesiten veros enseguida. Bien, ya voy. No tardaré, mi querido D'Artagnan. Por favor. ¿A qué debo vuestra visita conmigo? Excusadme, mi lady. El cardenal os espera pasado mañana por la noche en la hostería del Colombier Rubí. ¿Pero cómo? Esa hostería queda cerca de Calais. Efectivamente, señora. Su eminencia os envía a Inglaterra en misión confidencial. ¿A Inglaterra? Magnífico. Coincide con mis propósitos. ¿Pensabais en ese viaje? Sí, por una herencia. Oh, mi enhorabuena. Acabo de saber que el pobre Lord Winter, ¿recordáis? Mi cuñado, ha muerto. ¿Lord Winter muerto? No, mi lady, os han informado mal. Le he visto no hace aún media hora saliendo de París. Bien, señor de Rochefort. Creo notar que os disgusta. No me comprenderíais, señor. He sido insultada. Engañada. Señora, mi espada. Gracias. Me vengaré sola. Hasta la vista, señor de Rochefort. Mi lady. Es delicioso vuestro vino, querido. Verdaderamente París tiene sus encantos. Y haberlo sabido, ya haría mucho tiempo que me hubiera instalado en este paraíso. Aún no habéis disfrutado todo lo que merecéis, D'Artagnan. ¿Bebé? ¡Miserable! Eminencia, el cardenal Richelieu. ¿Estáis de viaje? Marcho a La Rochelle a preparar la defensa contra los ingleses. Me aburriré sin veros, Eminencia. Pero salvaremos a Francia de las insidias de Buckingham. Y a propósito, ¿cómo andan vuestras relaciones con su graciosa majestad, la reina? Reconciliaos, ceded. Jamás. Os lo suplico, señor. Vuestras desavenencias me preocupan. ¿Y cómo ceder? Primero, dad un baile. Ya sabéis cuánto le gusta la danza. Sois demasiado indulgente con la reina. Tranzad, señor. Podéis dar el baile en ocasión del Día de los Regidores. ¿El 3 de octubre? Faltan 10 días. Hay tiempo para prepararlo. Yo regresaré para asistir. Bien. Seguiré vuestro consejo.
Majestad, pedidle a la reina que se ponga el día del baile aquellos herretes. ¿Los herretes de diamantes? Sí. Si ella se los pone, eso indicará que os ama. Claro, claro. Tenéis talento, Richelieu. Seguir, majestad. Decida la reina que el 3 de octubre, en ocasión de la fiesta de los regidores, daré un baile y que espero verla luciendo los herretes de diamantes que le regalé el día de nuestro casamiento. Así lo haré, majestad. Me voy feliz, majestad, al pensar que el 3 de octubre terminarán vuestras desavenencias. Volved pronto, cardenal. Me aburro mucho sin vos. De modo que asistiréis. Sí, asistiré. Un momento. Majestad. ¿Sabéis si es idea del cardenal lo del baile y los herretes de diamantes? Presumiblemente, señora. Está en este momento con su majestad. Lo sabe. No podría ayudar en algo a vuestra majestad. Cielos, todos me traicionan. ¿Puedo fiarme de vos? Daría mi vida por vuestra majestad. ¿Y qué podríais hacer? Es necesario enviar un emisario al duque. ¿Pero quién? Si no puedo fiarme de nadie. Tened confianza en mí y yo encontraré el mensajero. Dos letras y el sello particular de vuestra majestad es todo lo que necesito. Escribid, majestad. No hay tiempo que perder. Dime por lo menos el nombre. D'Artagnan. ¿Es vuestro amigo? Lo amo. Generosa niña. ¿Dónde estará Constanza? En la casa del caballero D'Artagnan, con esta chispa de un incendio. Esto bien puede ser una celada. ¿Dudáis de mí? ¿Por qué habría de creer en vos? Tenéis razón. Perdonadme si me he precipitado. En verdad, ni yo sé por qué acudí a vos, caballero. Apenas me conocéis. Creí conoceros bien la noche que me salvasteis de los guardias del cardenal y me encontrasteis con el duque de Buckingham. Han pasado 10 días desde entonces y nada habéis hecho para volverme a ver. Me fue imposible, os lo juro, pero lo hubiera deseado tanto. Oh, caballero, ¿por qué os digo estas cosas? Constancia. Dejadme, dejadme que me vaya. Yo también os quiero. Esta misma noche partiré para Londres en compañía de mis amigos. Gracias. La reina os envía esto para vuestros gastos. Luego os habrá recompensado. Ya estoy recompensado. ¿Majestad? ¡Blanchet! A la orden, mi señor. Busca a mis amigos mientras voy por nuestros caballos. ¿Salimos para dónde? ¿Para dónde? Para Inglaterra. Ah, yo no puedo andar tanto, señor. ¿Por qué? Me siento mal de las extremidades inferiores. ¿Prefieres que tensarte como a un pollo? No, mi señor y patrón. A cumplir mi orden. ¿Puedes o no? Sí, señor. Ya me siento mucho mejor. ¡Vamos! Yo seguiré a Constancia y vos, Bernardú, atacad a D'Artagnan en cuanto salga. Y tranquila. Ahí llegan mis hombres. Adiós, mi lady. Buena suerte. Un momento, caballero. ¿Qué decíais? Soy D'Artagnan, aprendiz de mosquetero. Retirad vuestras palabras. Lo dicho, dicho está. Este aprendiz escapa de las lecciones a vos y a vosotros a fierros. ¡En guardia! Vuestro sabía os costará cara. ¿Sabéis quién soy? Soy Bernardú. Lindo nombre para un perro del cardenal. Oh,
querido D'Artagnan. No es más que un rasguño. Entremos a beber. A ver, hostelero. Vino de España para estos matachinches del cardenal. Ay, señores, que estoy en desgracia. Me matan los clientes. Me comen las palomas. ¿Cómo se habrá enterado? Y, señor, son palomas mensajeras. ¿Y este anillo? Regalo de mi lady. Juraría que es el mismo que di hace años a una mujer. Como dos gotas de agua. ¿Es rubia Lady de Winter? Sí. Pero, ¿lo que os pasa? Una horrible visión. El anillo le ha traído recuerdos. ¿Acaso crees que mi lady... Amigo mío, respetad nuestro pacto. Ninguno de nosotros debe indagar la vida de su compañero. Ni él se llama Athos, ni yo Aramis. Nuestra amistad debe estar por encima de nuestros secretos. ¡Como vuelvas a mencionar las palomas, te encargo de una estocada! Perdonadle, Planchet. Es un calumniador. ¿Y bien? ¿Qué hay de este viaje a Inglaterra? Muy sencillo. Es necesario que para el 3 de octubre, sin falta, y venciendo todos los obstáculos, seguiré de Constancia y enseguida seguiremos viaje. ¡Alto! ¿Quién sois y por qué huís? Perdonadme, caballero. ¿Habéis visto por aquí a una señora guardando? ¡Responded! El caballero se la llevaron. Vi un coche bajo una mujer y le dije. La acompañaban varias guardias. Apresaron a la que aguardaba, la subieron al coche. ¿No tenéis idea dónde pueden haberla llevado? No sé. Oí hablar del puerto de Calais. Puerto de Calais. Gracias, buen hombre. Amigos, debemos llegar a Calais antes que Milady. Andando, pues. Vale. Por aquí acortamos camino. ¡Vamos! ¡Apurad! ¡Matad dos caballos si es preciso! Algunos mosqueteros. D'Artagnan. Ordena al cochero que desvíe y se detenga. Al convento de las dominicas, al haber hecho el camino. No olvidéis que el cardenal os espera en Colombia Rusa. Seguiré a caballo y estaré allí al caer la tarde. ¡Vuestro caballo! ¡Llevaos mis hombres! ¡Seguidme! ¡Adiós, conde! ¡Al convento de las dominicas! Aquí no está. En marcha otra vez. Se nos ha escondido en el camino.
Entonces esperémosla aquí y mientras descansamos. Pues, muy buena idea. Caballero, por favor, no metáis ruido. ¿Desde cuándo un hostelero dando órdenes? Tengo gente principal, el cardenal Richelieu. El cardenal. Y espera a alguien. ¿Comprendéis? Puedo caer en desgracia. Muy bien, guardaremos silencio. Esconde los caballos. Y vos, dadnos de comer en un cuarto reservado. Seguidme. Pasad, caballero. Llamadlo razón de Estado. Escribir. Lo que ha hecho el portador. Lo ha hecho para seguridad del Estado. Asesino. No perdamos tiempo. Vosotros partid inmediatamente. Yo me quiero para vigilar. Pero no creo en eso. No hay tiempo que perder. Os alcanzaré en Calais. Sed prudente, Athos. Ya sabéis que tengo sangre fría. Y ahora, monseñor, ojo por ojo y hombre por hombre. No sé qué queréis decir. Quiero la vida de D'Artagnan por la del duque. ¿Le odiáis? Toda mi alma. Si, como decís, es un traidor, no veo inconveniente. Y ahora sigo mi viaje. Monseñor. Winter ocultó el vuestro. Anna Bray. ¿Qué queréis? Si asesináis al duque de Buckingham, poco me importa. Pero cuidaos de tocar a D'Artagnan. D'Artagnan me ha ofendido cruelmente y me vengaré de él y de las cosas que él ama. Cuidado. Lo pagaríais con vuestra vida.
Y ahora entregadme ese papel que escondéis. Sí, el que os diera el cardenal. Tenéis un segundo para decidiros. Tomás, maldito. Ahora que te he arrancado los dientes, víbora, muerde si puedes. Lo necesitaré. Nosotros, para detenerlo. ¿Eh? Vamos, por favor. Allá van el hirondel. Rumba Postman. Os doy 100 escudos si la alcanzáis con vuestra barca. No hay en esta costa barca capaz de alcanzar al hirondel. Llevadme a Inglaterra, aunque no la alcancéis. Y apuraos. Soy enviada del cardenal Richelieu. ¿Del cardenal? A vuestras órdenes, señora. Yardas detrás de la arboleda, hallaréis una posada. Allí conseguiréis caballos. Gracias. Thank you. Este es tu camino. Repite las instrucciones. Ver a Lord Winter, avisarle de los proyectos de Milady y pedirle que la tome prisionera si viene a Inglaterra. Luego, vuelvo a París. Perfecto. Buena suerte. Bye, señor. De lo que habéis visto. ¿Qué os ocurre, milord? No hay más que un herrero. Es un golpe del cardenal. ¿Cómo pudo haber sido?
solo lo he lucido en la recepción del duque de Windsor. En fin, no perdamos tiempo. El baile es el lunes. Tenemos tiempo. Corelli, ordenad a mi joyero que para mañana a la noche haga un herrete de diamantes idéntico a este. Rápido. Y ahora, mi joven amigo, ¿qué es lo que deseáis? Una cama. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Qué venís a hacer a Inglaterra, hermana? A veros. ¿Cuánto cariño, hermana? ¿No soy acaso vuestra pariente más cercana? Y también mi única heredera. No comprendo, milord, vuestro tono. No comprendéis. Vos, que lleváis la marca infamante. ¡Panache! Y ahora, señora, poneos bien con Dios, porque vais a ser juzgada por los hombres. Capitán Felton, os encargo de cuidarla. No la escucháis para nada. Cumpliré con lo que deseáis, milord. Vamos, Blanquet. Y decirle al caballero de Arsañán que le agradezco su aviso y que lo recompensaré. Jamás hubiera pensado encontrarme en esta situación. El odio y la ambición de Buckingham son implacables. ¿El odio y la ambición? Sí, el odio por todos los protestantes y su ambición de amor por la reina de Francia, que desatará una guerra que no quieren los pueblos. Señora, yo también soy protestante. ¿Y por qué no me ayudáis? Creedme, es un acto de fe el tratar de hacerlo. Es una lucha de religión. Os habla una mujer a quien han dejado, a quien han perseguido por sus creencias que son las vuestras. Creo debo ayudaros. ¿Cuándo? Decidme. Cuando cambien el cuerpo de guardia. Gracias, Felton. ¿Qué has averiguado? Un agente del cardenal ha sabido que Constancia fue llevada al convento de las dominicas. ¡Pobre niña! ¿Y D'Artagnan? No ha llegado de Inglaterra. ¡Dios mío! Solo faltan dos días. Roguemos al Altísimo para que llegue a tiempo. De lo contrario, el cardenal se vengará de vos. ¿Sabéis si ha llegado algún barco de Inglaterra? Acaba de llegar. Caballero. ¿Qué decíais, señor? ¿Sois el caballero D'Artagnan? No, señor. El caballero que buscáis es aquel. Desesperéis, señora. ¡Alto! No permitáis que nadie entre a palacio. Majestad, el rey os aguarda en el salón.
majestad, Ana de Austria, reina de Francia. Solo tres pares de redes. Perdonad, señor. No había reparado en ello. Deseo que luzcáis los cuatro, señora. De modo que mandad a buscar el que falta. Iré yo misma. Os espero, señora. ¿Qué significa esto? Si a la reina le falta este herrete, yo os daré la explicación. Estefanía, pase lo que pase. Gracias a Dios.
Gracias, caballero D'Artagnan. Majestad, buscad a Constancia Bonacieux en el convento de las Dominicas. Señor, fijaos si los herretes son 8. ¿Nos faltará uno, señores? ¿Cómo, señor? ¿Me regaláis otro? Tendré 9 entonces. ¿Qué significa esto? Esto significa, señor, que deseaba obsequiar a su majestad con un herrete y no osando hacerlo personalmente, lo hice por intermedio vuestro. Y os lo agradezco tanto más, porque comprendo que este herrete os ha costado más caro que estos 8 al rey. Subieron la guardia. Ahí está la barca que nos llevará a Francia. En ella os esperaré. Cumplid vuestra palabra. Juro que Buckingham no volverá a molestaros nunca más. Inglaterra se verá libre de un dictador. Los cañones os anunciarán su muerte. Regresad pronto. Os espero. Cumplid primero. ¿Aguardaremos al caballero? No, partamos enseguida. Inglaterra está de duelo. Algún personaje ha muerto. Facilitadme, por favor, papel y tinta. Y esa mensajera de que me hablaste. Pasad a mi cámara, milady. Monseñor, su gracia el duque de Buckingham ya no conspirará jamás contra Francia. Milady, Francia está salvada. Y ahora buscad donde sea ese D'Artagnan y traedlo a mi presencia. Cumpliré vuestras órdenes, monseñor. Vamos hasta el convento. Quiero hablar con la abadesa. ¿Qué debo anunciar? Milady, condesa de Winter, de parte de su eminencia, el cardenal Richelieu. Pasad, señora. Este es el camino al convento. ¡Adelante! ¡Adelante! Maldad premeditáis. Todo lo contrario, os traigo buenas noticias. Vengo a salvar. No creo. A cambio de un favor del caballero D'Artagnan, el cardenal os concede la libertad siempre que salgáis de Francia. D'Artagnan. Os llevaré a la frontera y allá lo podréis ver.
deber. Esto os hará bien. No era así como quería vengarme. Lloran su muerte. Los hombres los vengan. Mireille morirá. Era el de Milady. A ella busco. Ha hecho asesinar al duque de Buckingham. ¿Duque? Se acaba de envenenar a Constancia, Monsieur. Seguid, milord. El cielo clava justicia. ¡Vamos! ¡Adelante! No escaparéis, hermana. La providencia nos ha traído al sitio apropiado. ¿Qué pensáis hacer? Seguidme. Aguardad. Ana Bray, más tarde condesa de la Fer, luego Lady de Winter. Vais a ser juzgada. ¿Qué derecho tenéis? D'Artagnan, a vos os toca acusar primero. Ante Dios y ante los hombres, acuso a esta mujer de haber envenenado a Constancia Bonacieux y haberme incitado a matar a Lord Winter para heredarle. Es verdad. A vos, milord. Acuso a esta mujer de haber instigado mi muerte y la del duque de Buckingham y de haber envenenado a mi hermano menor, su marido. Lo atestiguamos. Y pido justicia. En caso contrario, la haré yo mismo. Me casé con esta mujer. Lo hice a despecho de mi familia. Le di mis bienes y mi nombre, ignorando que estaba marcada con la flor de lis, impresa por el verdugo. Desafío a que encontréis el tribunal que me infamó y al verdugo ejecutor de tal sentencia. Yo responderé. ¿Quién sois? El verdugo de lis. Yo le estampé esa marca por sacrílego. Perdón. Gracias por Dios.
¡Callad! D'Artagnan, ¿qué pena solicitáis para esta mujer? La pena de muerte. ¿Y vos, Milord? La pena de muerte. ¿Y vosotros? La pena de muerte. Anna Bray, si sabéis alguna oración, rezad, porque vais a morir. Clemencia, por Dios. Por favor, caballero. ¡Dejadme! ¡Anna! ¡No quiero morir! ¡Gracias, por Dios! ¡Gracias! ¡Soltadme! Al fin os encuentro. Ahora no escaparéis. Estáis arrestados. En nombre del cardenal, entregadme vuestra espada. Entregadla. La orden está en forma. Nosotros os acompañaremos. Lamento que esta misión de su eminencia me prive del placer de cruzar mi espada con la vuestra. Si el cardenal me deja con vida, tendré el honor de mataros. En marcha, caballeros. Toma. Gracias. Caballero, os imputan grandes crímenes. ¿Y quién me imputa eso, monseñor? ¿Una mujer marcada que ha envenenado y matado? ¿De quién me habláis? De Milady. Esa mujer a quien honrasteis con vuestra confianza ignorando tales crímenes. Si es verdad, será castigada. Ya lo estamos, señor. ¿Quién lo ha hecho? Nosotros. Está muerta. ¿Muerta? De manera que os habéis constituido en jueces. ¿Sabéis cómo se paga eso? Tomás, un nombramiento. Yo, teniente de mosqueteros. Monseñor. Sois un joven valiente, D'Artagnan. Y desde hoy os cuento entre mis amigos. Gracias, monseñor. Y ahora me permito haceros un pedido. Decid. Tengo una deuda de honor con el caballero de Rochefort. Sabéis que he prohibido los duelos. Lo sé. Por eso os pido la venta. No puedo darosla. Pero si fuerais discretos y lo hicierais sin que trascendiera... Gracias, monseñor. ¿Por qué habéis sido tan magnánimo, monseñor? Milady era un testigo peligroso. Rochefort también. Y D'Artagnan es una gran espada. Espero que este sitio sea tan discreto como lo desea mi amigo, el cardenal. Procedo a la primacía. D'Artagnan, como siempre. Descuidado. Lamento no veros tan sonriente como el día que os conocí.
caballero que vuestro color es tan raro como el de mi caballo. ¡Callaos, insensato! Podría mataros como a un perro, pero os demostraré una vez más que soy un caballero. Traidor. ¡Cobarde! ¡Defendeos! Porque ahora sí que os mataré sin piedad. Este es mi patrón,